Hola. Vamos a Persona. Vamos a continuar con Persona 5 Royal, que vamos. Se está acabando ya, no creo que ocurra nada. Esto ya tiene pinta de jefe definitivamente final y nada raro puede pasar. Pero bueno, sí, a lo mejor antes de empezar tendríamos que haber comenzado diciendo a qué equipo queréis llevar. Y a lo mejor los trajes, podemos dejar los trajes navideños. No hemos repartido suficiente espíritu navideño todavía, así que los trajes navideños se pueden quedar. El problema es a quién llevamos. Ahora sí que podéis llevar a quien queráis, aunque puedo cambiar más adelante. Deberíamos empezar porque va a haber muchos eventos, pero bueno, seguramente quita el chat porque va a ser evento y batalla y evento y batalla y batalla y evento. Bueno, batallas, definamos batallas. ¿Qué tal el equipo inicial? Mira, eso sería una novedad. Pero también han dicho las tías mucho, como siempre. Ah, toma por culo. Ahora ya está. Oye, antes equipé la cosa de equipar. Tampoco quiero perder mucho tiempo. No, no te he equipado, loco. ¿Por qué? Ryuji, la corona fuera. Ponte la corbata, a mí me dio suerte. Y Jian, la corona de salvación. Otra cosa que creo que me he dado cuenta, el diamante este... Ah, me da regenerar, vale. Lo que me daba lo de pararme los impactos es lo de la muerte, que justo es una cosa que no quiero equiparme porque quiero esquivar. Mejor que pararme las hostias con el pecho, pero bueno, ya está. 1, 2 y 3, vamos para adelante. A mover el culo. Y a partir de aquí... Vamos para allá. Aquí creo que a lo mejor es donde podía conseguir el diamante ese que yo quería. Hablando de diamante, personas. La sala terciopelo no está en accidente rojo, ¿verdad? Meh, no, porque hicimos evento ahí, no puede estar en accidente rojo. Fuera. Podría haber sacado a Alicia, pero es que... No va a servir de nada. ¿Saco a Alicia? No merece la pena. No merece la pena. Es demasiado porque sí. Oye, ¿qué me han dado? Que no me he fijado. Creo que me han dado una armadura. Y de hecho creo recordar que esta armadura era buena, pero claro, peor que lo que tenemos. 50 más puntos de vida podría ser bueno para algún gato, por ejemplo. Alicia lo cree por las risas de ataques de matar de una, pero... Este hacha es mejor que la tuya, te la compré para nada. Claro que todavía no puedo crear la tuya, o sea que toma. Me esforzaré más que nunca, sí, fantástico. No vas a usar el hacha, usas más de los disparos, la verdad, pero vale. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Percibo algo más adelante. Supongo que no podemos ir a lo loco. ¿Tú qué dices, Joker? ¡Que vayamos a lo loco! Si capturo a alguna persona luego puedo fusionarla y eso, pero me gustaría ver las animaciones de Alicia, que tiene una animación que mola, pero bueno. Del ataque ese de muere por mí o como se llame. Pero bueno, hagamos finales a esta parte... Estaba chula. Porque te atacaban. Te atacaban todos los angelotes. Vamos a matar ángeles, ¿por qué no? Feliz Navidad. Ah, mierda, tengo equipada a la persona que... No tengo equipada a la persona que tendría que haberme puesto. Te afecta la muerte, seguro, ¿verdad? Ah, no te afecta nada. Bueno, hagamos termopilas ya que no me la equipé para empezar porque me se olvidó. Y luego ya hacemos cositas. Invocar a más gente. No va a importar. Aunque si esa gente tiene puntos débiles a la oscuridad, podemos aprovechar eso. Yo me encargo. Aunque como siempre tengo el chándal, o sea, tampoco es que... Ya sabéis de qué va la historia. Chetarme a mí, yo me ocupo. Podría haberles tirado ya un fueguecete, pero bueno, en el segundo turno estarán muertos. De hecho, van a estar muertos ya. Porque yo hago así a las abisales. Ay, pero luego no puedo cambiar de persona por si quiero atacar físico para terminar, porque a lo mejor el del medio no muere de una. 4000 y pico a los de los lados, pero no ha muerto de una. Bueno, pues tenemos concentración y relevo, así que arde en el infierno. ...1838 me puede valer, buen combate. Ha invocado a dos ángeles que han servido para absolutamente nada. Me encantan que los planes salgan bien y que las peleas sean súper justas. Ah, es verdad, había escenas. He sido yo pegándole una patada en el culo a un angelote. O sea, nada nuevo. Ah, eso. Took him long enough. I can't believe they didn't notice until the danger was so close to them. Things are going to get even worse from here on out. The entire city has stopped functioning. At least they can still panic for now. If people still don't act for themselves after seeing all this, I'm sorry, but they're hopeless. Hablando de gente que debería actuar por sí misma después de ver todo esto. Si el Persona 4 Arena es canónico, supuestamente todos los Personas spin-off son canónicos, incluidos los Q y los Q2, lo cual es extraño, pero bueno, da igual. Cosas de perder la memoria. Todo el grupo... Esto lo he comentado ya varias veces para que no sepa la gente del... En el Persona 4 Arena aparecen los personajes del Persona 3. Un par de años mayores, porque Persona 4 es después que el 3, etc. Y supuestamente la historia es que la gente del 3 monta una organización chunga secreta para investigar cosas de efectos paranormales, rollo personas y todo lo demás. ¿Dónde coño están? O sea, ¿qué están haciendo? Porque vamos, es Tokio, es la capital. Es importante las cosas que pasan en Tokio. ¿No me digas que nadie está investigando Tokio? Para decir, oye, se está liando parda, por cierto, están los muertos levantándose sobre sus tumbas y lloviendo sangre y eso, deberíamos investigar. Nah. ¿Qué más da? Estarán bailando, esa también puede ser otra. No es su juego, así que da igual ya, claro, pero luego cuando se aparecen en alguna posible secuela o en algún spin-off distinto, imagino que en el spin-off de lucha, que les encanta meter muchos personajes, ¿qué excusas se van a buscar para no haber podido actuar? Que la copa les encerró, igual que encerró a Igor, porque si no, ya me dirás que han estado haciendo. Bueno, que sí, que buen combate, que vamos para adelante. Ay, coño, es verdad que está la música. It's only natural we draw the enemy's attention as well. Well, they can bring it on. I'm starting to get fired up. Bueno, el prota del 4 está demasiado ocupado ligando, así que eso también. Eso tiene excusa. Pero bueno, mira, los enemigos de aquí son verdes, maravilloso, dominio, fantástico. Atropellemos a todo. Me han recuperado los 3 disparos de stunear por si acaso. ¿Puedo hacer el disparo de stunear a la copa? Oye, Copa, esta vez sí que voy a intentar matarte en un solo turno y esta vez no vale hacer escudo para siempre por escudo argumental. Una armadura para el gato. A lo mejor es mejor que lo que le compré. No, pues nada. Creo que era ropa ennegrecida, o sea, tengo que limpiarla. ¿Cómo llegó para allá? ¡Ay, Dios! Pensaba que era un diamante de esos. No, es una zona para el gancho, vale. Me estaba quedando sin saber qué hacer. Esperar, que voy a atropellar un poco más a la gente. O sea, podríamos luchar contra alguno, pero como hay semijefes, eso vale, ¿no? Porque todas estas personas las tengo en el compendio y todo lo demás. Tampoco va a ser ninguna sorpresa lo que nos podamos encontrar por aquí. Ahora, ¿cómo voy al gancho? Que de todas formas, para cofres tampoco me vale para mucho. La calavera de cristal solo sale si combates. Cagüen, pero nadie quiere la calavera de cristal. Es una calavera, vale que me vendría bien, son 5 estadísticas a todo, pero... ¡Un combate! Si da la casualidad que sale la calavera, bien, si no, pues que le den. Eso no son calaveras. Débil a nuclear. Mira, yo me canso de hacer cosas. Me he vuelto a equipar... No me he vuelto a equipar la persona, que no. La calavera de cristal también, si vemos a Indiana Jones, no es tan buena. Pero hombre, son 5 a todas las estadísticas, que no está mal. Además, creo que además me parece que te daba gracia angelical, que era eso de esquivar todo los ataques mágicos con más probabilidad, exceptuando los todopoderosos. Que también vendría bien, o sea, es una muy buena cosa que tener. Y creo que solamente se puede conseguir en esta zona, luchando contra los angelotes, si no recuerdo mal. Pero vamos... Pero un momento, ¿y la gema no tendría que salir como una gema y ya está, en el propio mapa del mundo? ¿No debería poderla ver con mis ojos? Y yo no me he vuelto a cambiar de persona, que no. Ramera, pa'lante. Y vosotras también, princesas, sin venir a cuento. Un momento, llega una señal de más adelante. ¿Estás listo? Siempre estoy listo. Es el chándal. No puedo no estar listo. ¿Y qué vas a hacer para evitarlo? ¡Maravilloso! ¿Por qué no tenéis debilidades, jo? Claro que tampoco hace falta. Yo juraría que estas personas sí tenían debilidades cuando me las invoco yo. Pero todos estos los tengo que fusionar, evidentemente, si tengo el compendio lleno. Debilítate un poco, porque quiero hacer números más abusivos. Seguramente esto no haga falta, pero siempre mola más. Me acabo de contrarrestar lo que le acabo de hacer. Para que me saque la calavera tendría que no atropellar a la gente, pero es que atropellar a la gente es divertido. No prometo que lo intentaré, pero intentaré intentarlo. Mismo plan de siempre, muchachos, matar. Y empecemos. A lo mejor tendría algún objeto para debilitarle, ya que sea desdebilitado, pero va, que le den. 449, comparemos. Tiremos físico esta vez. $300 y pico... Va, da igual, no, ya está. Ay, dejarme atropellar a la gente. Me está diciendo la gente que no atropelle, pero es que mola. A ver, se lo está diciendo al protagonista del 4. Si era del género masculino, en su mente ni siquiera existía para empezar, o sea que... Por cierto, ¿por qué me hablan a Nanako? Buen trabajo. ¿Nos ha quitado vida? Bueno, por si acaso. Ay, vamos a no matar a la gente atropellándola. Pero es que son verdes. Están pidiendo ser atropellados. No me gusta esto, pero es que me gustaría conseguir la calavera de cristal. ¡Oh! Maestría detectivesca. No te hace falta ver sus afinidades si tienes a esa persona. No tenemos a esta persona si tengo el compendio lleno. ¿Qué coño es esto? Me siento estafado. ¿Por qué se llama Rey Indeciso del Deseo? Quiero capturar esto. Por cierto, Mara, sí, pero sin debilidades. ¿Esta persona no se puede conseguir? No es por qué. Si tiene ataques y esas cosas, ¿por qué no puedo conseguir a Mini yo en Mara, Mini Mara? Pues nada, que les den. Es Mara, no tiene debilidades. Podía haberle intentado hacer alguna debilidad de las otras. Hielo, si empiezo con hielo o nucelar, cosa que refleja, podemos hacer un turno extra. Es Mara contra Mara. ¿Seguro que no puedo capturar a los pequeñines? Psicoestallido, por supuesto. Oh no, me refleja el psicoestallido, que me da igual. Ahora, el problema es que solamente... ¿Qué opinas si se tocan las maras? Oh, Dios mío, ha funcionado. Está decaída ahora. Chicas, encargaos vosotras, que yo no puedo... Me da cosa, mierda, no podemos hacerle físico, es cierto. Y Mapsiodine lo refleja. Maravilloso. Pues... en contra de mi voluntad, pero... ¿Fuego? ¿Qué opinas del fuego? Tampoco, Dios mío. Hubiera sido más fácil atropellarla. Disparos no puedo, pero físico sí, ¿verdad? Físico sí que puedo. Ataque normalito. Tiene que ser Mara contra Mara, o sea, estamos obligados por contrato. 700. Vale, fulgor atómico te afecta, vale. Es que no estaba seguro, va por él. De todas formas, ¿veis lo que me obligáis a hacer? Si la hubiera atropellado, me hubiera llevado experiencia para mi propia Mara. ¿Veis cómo atropellar es bueno? Ea, hagamos esto un poco más lento. Pero bueno, estaba a punto de atropellar a este. Tú, no tengo que atropellarte, déjate capturar. Oscuridad, y oscuridad sirve para todo. ¿A alguien le afecta nuclear? Perfecto. Jugarás... No, Shin Megami Tensei no juego realmente. Persona y Shin Megami Tensei son cosas distintas. ¡3200! No está nada mal. Creo que había un logro por llegar a hacer un ataque de 99999. O sea, 4 9s. Pero a ver cómo pijo lo hago. Claro que en esta dificultad no creo, pero si los puntos débiles son triples... Si me meto contra enemigos débiles... Tipo primer piso de Mementos, a lo mejor lo podría hacer. Con las estadísticas al 99. No sé por dónde ir, así que vamos por aquí. ¿Qué ganas tengo de atropellarte? ¡No! Quería cancelar el correr y darle al botón de X, pero... Soy demasiado rápido. No... Ha sido sin querer evitarlo. Fallo mío. Pero bueno, tampoco iba a ser importante. Tú no seas atropellado. Es rojo. Aunque si es rojo, no creo que sea el diamante precisamente. ¡Anda, mira! ¡Moquete! Aunque ya no te tengo en mi inventario, hubiera sido experiencia buena para mí. No podemos hacerle físico, señores. Y yo no me he cambiado de persona y tengo una física. ¿Qué haría el zorro? Y luz y oscuridad tampoco es buena opción. Vamos a ver personas nuevas que no hemos usado casi. De hecho... vamos a ver... jijijojo, copón, que no lo estamos haciendo. No lo estamos usando nada. $2800. Y ahora sí le podemos hacer físico. Ataque normalito. Mira qué bien. ¿Sabes qué? A lo mejor esta gente de más nivel podría darme algún objeto. Bueno, dame objetos y ya está. Toma por culo. Oh, me ha dado truco de supervivencia en carta. No sé qué hace, pero... esta gente siempre suelta el mismo objeto que le den. ¡Fuera! Maravilloso, hemos matado un moquete. ¿Veis las cosas que me obligáis a hacer? Esto no es bueno. Estoy matando a todas mis antiguas personas. Porque ahora las nuevas están más chetas y mejores, excepto Dominio. Dominio le pueden dar por culo. Pero bueno, no voy a deshacer de él porque tampoco el hueco me sirve para nada. Luego lo podré... fusionar con alguien. O dar de comer. Cofre, esto lo han cambiado. Comida espiritual es recuperar todos los PE de alguien. Y eso es bueno, si no recuerdo mal. Tú, ven aquí, pero sé un cristal de una gema de no sé qué historias, por Dios. Ya verás como el que atropelló a la calavera. No hay calaveras, yo creo que me habéis engañado. Nucelar, se dice, nucelar. Hay un logro en la categoría de matar a 3 Reaper. No, es de matar a 5 Reaper. Que no es complicado a estas alturas. Hagamos lo de siempre. Esta gente le afecta casi toda su oscuridad, así que vamos a hincharnos a ver a este. Pero las alitas molan. Podría haber traído a Alicia para hacerlo de morir de una, a lo mejor, ya que son gente que le afecta... la oscuridad. ¿Voy a llegar al nivel máximo? Por Dios, sí. Supuestamente debería ganar menos experiencia. Estos enemigos no son para tanto. Ah. Perdón. Equipar personas, por Dios. Ahora es cuando. ¿Estás listo? Adelante. Esperad. Tiene voz. Por cierto, este arcángel es San Gabriel, me parece. Así que... ¿se pueden cambiar de sexo en el cielo? ¿O tienen clínicas estéticas, por lo menos? Fíjate qué bien. ¿Hay juegos donde es tío y otros donde es tía? Qué cosa más curiosa. San Gabriel era hombre, ¿verdad? Hombre, se está diciendo que se supone que los ángeles son asexuales, ya, pero si son asexuales, quiere decir que no tendrían rasgos de uno de los de cualquiera de los dos géneros, ¿verdad? Pero bueno, como siempre no tiene debilidades, vamos a hacer lo nuestro. Sí, no me intentes hacer cosas de luz que no... ¿Eso creo que mata de una? Ah, no, menos mal, porque estoy hasta los huevos de que me quitéis mis homúnculos. Debilítate. Siempre me equivoco cuando le intento hacer subidón. Voy a tener que recuperar el SP, por cierto, hablando de todo un poco, o el PE, si queremos hablar de forma equivocada. Fulgor atómico. ¿Para qué cambiar el sistema de combate pudiendo hacer siempre lo mismo? Oye, esto de tener dos turnos está feo, que además me afecta el hielo a Ann. Solo le ha quitado 100 de todas formas. No toques, que me has quitado 26. Y no me gusta que me toquen. Que cuando me tocan me enfado y hago esto. ¡2000 por hostia! ¡Crítico! ¡No sabes! ¿Seguro? A lo mejor equiparme a Ryuji hacía que me dieran el 40% más y no salía lo del triple por la carga, porque esto... comparado con lo que hicimos a la muerte tiene mucha diferencia. O a lo mejor la muerte tiene muchísima defensa, pero aún así... 2200 por hostia por 8. ¡No sabes! Esos son hostias. Hubiera sido más de 9999, pero claro, como no he llegado a poder hacer todo el daño, creo que no cuenta. Jo. Los 999 tiene que ser de un golpe, definitivamente. Indeed. Though they may not be true servants of God, they do live up to that moniker. I wonder if the people in the city are okay. Hablando de todo un poco, una vez que cambiemos, destruyamos el Mementos y todo eso, ¿la gente que acaba de desaparecer volverá o no? I hope so. Given what is happening to this world, nobody can be considered a stranger anymore. Yeah. That's why we can't lose. There's only one thing we gotta do. Well said, Lady Ann. Let's keep going. Tampoco se pierde nada. Vamos para adelante. ¿Esto es ya o había una zona más? Hay una zona más. Bye. ¿Sois vosotros alguno una calavera o no sé qué? Por favor. Porfi. No, tú no eres una calavera. ¡Oh! ¿Por qué no? Un combate literalmente gratuito. Buen trabajo. Por cierto, ¿cómo lo hemos disparado? Que justo los disparos los absorbe. Vayamos normal. Pero me quedan 5 PS con Makoto para empezar. Como siempre es la primera en atacar. Yo no puedo hacerle físico, mierda. Estaba esperando no gastar PE para recuperármelo después de estos combates. Y tirar a físico en este. Y no le afecta nada. Y luz y oscuridad tampoco puedo ir. Podemos volver a congelar. Fue efectivo la otra vez. Ya que tengo potenciación de congelación. Y es casi garantizado. ¿Podéis congelar alguno que no sea yo? Que quiero no gastar, cabrones. ¡7600! Madre mía, estamos ahí queriendo rozar. Estaban suficientemente cerca el uno del otro. ¿Puedes hacer eso de que estemos ya...? Eso es bueno también. Vale, no, eso está bien, eso está bien. Recuperar P es bueno, yo sigo a lo mío, entonces. Pero no veo calaveras. Ataque normalito no le va a quitar suficiente. Voy a ver si puede atacar otra vez. Fuka, que con este ataque quita un huevo. Magnífico. Los ataques técnicos se notan. Aunque podría haberles robado algo. Nivel 97 ya, por Dios. Pues he matado dos pájaros de dos tiros realmente, pero... Gato, eso tiene que ser mejor que lo que tienes equipado ahora mismo. Si lo sé, no te compro nada. Está bien. La verdad es que lo que te he comprado es casi igual. Pero bueno. Esto, sin embargo, me viene muy bien. Porque tengo que recuperar los PS de todo el mundo y hay que hacerlo de alguna manera. Aunque acabo de pensar que tengo otros objetos que no son solamente eso. Los refrescos no se tocan, están de recuerdo. Boniatos, sin embargo... Pero no. Tenía yo por aquí, en alguna parte... Las comidas esas extrañas... espirituales. todos los Ps de la gente y así no hay que pensar. A tomar por culo. De hecho, Fuka y a Ann se pueden quedar sin terminar de recuperar, que apenas han usado. Hay que seguir subiendo, ya casi estamos. Perdón, perdón, aunque esas frases a lo mejor son importantes, perdón. Que se me ha olvidado equipar la persona de nuevo, por Dios. ¿Todo listo, Joker? Sí, todo lo que hayáis dicho antes, que seguro que era importante también. Será tener cuidado que este combate es importante, etcétera. Vamos a por él. Todos a una, como en Fuente Ovejuna o algo de eso. Ah, no, que ese es mi jefe aún. Pensaba que era el jefe ya. Never did I expect thee to slay all other archangels. Now only I remain. Que hablando de todo un poco, Arcangelote, ¿no tendrás un diamante por ahí de esos que es una calavera de cristal, porque me vendría bien? So that means you're the last one who's gonna get in our way. Dare thee destroy the very ruler thou wished for? Human arrogance truly knows no bounds. Not everyone wants that thing ruling over us. Dost thou long for freedom? Dost thou revel in diversity? Since the dawn of time, man hath failed to quell the strife born of their own liberty. Now they finally seek the guiding yoke of a master's rule. What empty justice seekest thou in defying their wish? Los pantalones cortos son importantes. People are free when they're chained up in prisons in this broken world. If someone has lost their way, it's our job to help them come to their senses. So, no sacrilege is beneath thee. For thy ideals, thou wouldst profane all that is holy. Thou art beyond all salvation. Este no me acuerdo qué arcángel era. Están diciendo que es o Rafael o Miguel, no estoy seguro. No lo podemos ver aquí. Si pudiera mirar mi compendio, pero es uno de los dos. Seguro. Bueno, ya conocéis el plan, el mismo de siempre, o sea, aquí no hemos cambiado. ¿Es Miguel? ¿Seguro? Pues Miguel. Lo pone ahí Miguel, estáis... Cuando le ataco así pone Miguel, pero cuando pongo así para ver su nombre pone Guía Apocalíptico. Sí que lo pone entonces. Estaba mirando solamente cuando lo analizo. Pero eres un debilucho. No invoques, que no te va a servir para nada, nada más que para darte un punto débil para poderte atacar dos veces, tonto. Que no sabes lo que estás haciendo, por Dios. Te vas a concentrar, pero no creo que llegues a atacar después. Llevas haciendo esto todo el rato, pero bueno. Vale, que empiece la fiesta. Ni siquiera me voy a molestar en atacarle a los dos angelillos porque no van a hacer nada. Porque vamos a hacer la de siempre a las abisales y luego a lo mejor un tiro mortal para redondear la faena. 1400, 4000 a los del lado, todo normal. Y ahora... ¡Uh! ¡Ha sobrevivido! Sí, esto te va a valer de poco. ¡Oh! Ese ataque es daño masivo si no esquivamos. O por lo menos... un montón. Que no te han disparado suficiente, me han dicho. ¡Vaya, hombre! Te toca actuar por una vez. Haz que arda en el infierno. Buen trabajo. Mira, dura más que los otros. Es más fuerte. Ha durado dos turnos enteros en lugar de un turno y un movimiento. Ahora, la pregunta es... A la copa, esta vez sí que quiero matarla de una. ¿Podremos...? No more that holy grail shit doing whatever it wants. Let's go. Oye, no, déjame cambiar la persona, gracias. I'm not sensing any more enemies nearby, Joker. This is probably going to be our last chance to prep ourselves. We cannot lose now. Let us ensure we do not have any regrets as we head toward the final battle. O sea, que confirmado, he atropellado a la calavera sin querer. Sería una de las del principio. Chicos, me canso. Así que vamos a equipar a la ramera, como siempre. Y vamos a utilizar un Soma. Porque no pienso estar mirando quién tiene vida, quién tiene magia, quién tiene qué. A tomar por saco. ¿Cuántos Somas me quedan? Dos que en realidad técnicamente son infinitos, porque puedo cambiar. Así que a tomar por saco. No. El chándal es el chándal, no podemos quitarnos el chándal. Así que vamos para allá, señores. De verdad me he equipado todo lo que me tenía que equipar, ¿verdad? A ver si podemos deshacernos de esta en un turno. Venga, para adelante. Esa cosa nos espera. Este será nuestro último combate, muy probablemente. ¿Cuántas veces lo habéis dicho ya? Porque cuando fuimos a por... ¿Quién fue? ¿Cuántos llevan siendo el último? No, es que... ¿Cuál es el anterior ha sido? Sae. Cuando fuimos a por Sae era nuestro último combate. Cuando fuimos a por Sido era nuestro último combate. Cuando venimos a por la copa es definitivamente nuestro último combate. Así que venga. ¿Estás listo, Joker? Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Supongo que es una pregunta tonta. Venga, vamos allá. Excepto que tú no vienes, gato. Esta vez es de verdad el último combate de todas. Definitivamente. Ah, y esta parte es nueva, por supuesto. Tienen que poner alguna excusa para que use el gancho. Qué tontería, macho. ¿Realmente hace falta que nos opongamos a él? La voz está más ronca todavía. Yo creo que el tabaco eventualmente se lo va a acabar llevando sin que hagamos nada. No lo sé, ¿cómo se hace? ¿Hay algún sitio que nos tengamos que apuntar para eso? A lo mejor habrá que hacer una oposición y eso estaba ya todo seguro que entregado, era todo... No había nada que hacer. Eso estaba ya todo apalabrado. La humanidad en general pidió que específicamente el Santo Grial se convirtiera en un dios. ¿Seguro que no has malinterpretado los deseos? Específicamente el Santo Grial. ¿Desearon también la parte esa en la que el Santo Grial dispara rayos láser o eso ya es cosa tuya? Claro que los rayos láser siempre dan cierto toque de distinción, o sea que me sirve, vale, ok. Bueno, ¿cómo quieres morir? Y como quieres morir, quiero decir es Yoshitsune. Pero que lo vayas sabiendo. No empieces curándote porque ya tienes toda la vida. Ah, tú sabrás. ¿Y esto no lo podíamos haber hecho el otro día cuando nos dimos cuenta de que se curaba Futaba? Aunque daba igual porque teníamos que haberlo matado, da igual. Quitamos más que lo que se cura. Bueno, aquí la de... Ajá. Tenemos que hacer... ¿Qué ocurre si le das a que no? Hemos venido a jugar. O sea, ¿puedo matarle sin cortarle eso? Iba a decir, la decisión es fácil. Envío a Ann, ya que Makoto me tira potenciación mágica y Fuka me tira potenciación física. Carga. Ann realmente quita a ella bastante por su propia cuenta. Pero ¿y si le digo que no? ¡Oh, wow! Ok. Vamos a probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Chicos, preparaos para el siguiente turno que va a ser divertido. Por cierto, ha cambiado el orden de los turnos. ¿Han conseguido velocidad? ¿Quién necesita cortar nada? Cortemos de raíz, por la base. Los cables, por la parte de la copa. Yoshitsune, tienes trabajo. Filo de luz. Uy, cuánto nos ha quitado. Déjame un turno más, porfa. Solo un turno más. Te lo prometo. Vamos a hacer nuestras cositas. Son vuestras normas, no las mías. A 700 solo esperaba más. Media vida, de una más, de media vida. Pero bueno, infierno eterno. 2085, bien, bien, bien. Maravilloso. No van a dejar que se muera, ¿a que no? Sospechoso. ¿Tengo que hacerlo de verdad? Un intento más. Ah, pero es que tendría que volver a hacer todas las cargas. Sabéis que no estoy perdiendo el tiempo, pero vale. Vale, juego. Ann, aunque ahora tenemos un poco menos de vida y para curar, pero bueno. Ves a hacer las cosas. Yo tendré que hacer todo de nuevo. Ahora vamos a tardar más tiempo de lo necesario. Yo sigo teniendo carga y termopilas, pero esto va a durarme un turno más seguramente. ¿Veis? Lo de la agilidad y eso está parpadeando. Eso quiere decir que el siguiente turno se va a gastar. Tengo que volver a tirar todos los bufos. Y seguramente Makoto que cure entonces. Quería no tener que cortar las cosas de cortar, pero bueno. El siguiente turno empezamos de verdad el combate. Tú te vas a tirar voluntad del tirano a ti misma, así hacemos más daño aún el siguiente turno que sí que podamos. Y luego me lo tiras a mí de nuevo, ya sabes. Makoto se va a poder tirar además la concentración a sí misma. Tengo que recargar la debilidad del enemigo, por eso digo, se va a retrasar el combate. ¿Para qué tanto preámbulo, por Dios? Percepción de presidente para ti misma. Y el siguiente turno sí que son las risas. Podría tirarle flechas de luz para variar, pero bueno, Hasaotobi siempre mola. Ahora empieza el combate, vale, después de los minutos musicales podemos empezar. Ni siquiera se ha vuelto a curar. Tonto el culo. Cúrate ese cacho que te queda, que ahora sí que te podría matar de una técnicamente y no me van a dejar. Te voy a tener que, pegar el último golpe con un ataque normalito, ¿verdad? Me vas a obligar a hacerlo. Lo que tú digas. Todo va según el plan. Seguro que no te está viendo ahí. Yo creo que tiene uno de los ojos allá enchufándote al culo directa, pero tú sabrás. Y... a lo mejor sí que no hacía falta cortarle las venas. Entonces, ¿para qué hemos mandado a Anna a quedarse colgando como una morcilla? Creo que el hecho de enviar a alguien activa el poder matarle. Ann, buen trabajo. Si no hubiera sido por ti, no hubiéramos podido con él. Por lo menos tenía pelas. Ann ha subido de nivel. Sí, el despistar supongo que ha merecido la pena. A base de colgar cual morcilla. Fantástica lucha. Todo ha tenido sentido. Porque está más bajo el volumen de esto ahora, ¿no? Buen jefe final. Buen trabajo. Hemos ganado. Ya no, o sea, en la película de Indiana Jones toda esta parte se la saltaron, o sea que... el Santo Grial no era así. Creo que habéis elegido uno de los falsos. Claro que en Japón son mucho de mechas. Es posible que su santo grial sea un mecha. Entonces tu remedio para que los humanos no destruyan el mundo es destruirlo tú primero, ¿no? ¿Y no has pensado en unas buenas plagas como antaño, macho, que la gente, para poner a la gente en el buen camino, que lluevan langostas y cosas de esas, copón? Por cierto, si eres el dios del control y has nacido porque la gente deseó que aparecieras, pero tú puedes cambiar lo que desea la gente y lo que piensa la gente, ¿cómo funciona eso? Es un bucle infinito. Te desean solamente porque tú has hecho que te deseen, pero entonces ¿cómo naciste? Nah. Tengo a Yoshizune, no te preocupes. fighting against a god who's not holding anything back, right? What bigger target could there be for the Phantom Thieves to tackle? Buena pregunta, Morgana. ¿Qué objetivo mejor habría para que los ladrones fantasma terminaran? Y fuera su mejor combate. Eso es lo que dijo ella. Crowning our glory by defeating a god. Now that is true art. We basically just gotta beat that thing, right? Man, you guys are the best, stupidest group I could ask for. I'm so glad I was able to be a part of your team. A ganar. Esto no, aún no ha terminado. O sea, vamos a ver, voy a contestar yo. Es que esto aún no ha terminado. A que es raro, ya lo sé. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo quieres que te mate, campeón? No me cuentes tu vida, que los jefes finales tenéis mucha manía de contarme vuestra vida. Porque la arcana es el camino que mostrará o no sé qué hostias. Ah, que no me has curado, qué cabrón. Debilidades no sabemos. Tengo que volver a hacer lo de siempre. Déjame unos cuantos turnos y ahora estoy contigo. Podemos hacer salvación para curarnos, pero tampoco creo que nos mate de una. ¿Puedo hacer salvación en el segundo turno? Probablemente, que sea más útil. ¡Ay, Dios! Es la música esta de luchar contra Dios. Esta música mola. Pero sí, va. Sigo concentrado de antes. Ok. Lo que al voluntad del tirano no, porque solamente usa yo Shisune. Me he hecho la concentración también porque eventualmente quería cambiar a... Si el combate hubiera sido más largo, por supuesto, quería haber cambiado a... ¿Cómo se llame? A Kaguya. Y haberle hecho las flechas de luz, que es el otro ataque más cheto del que tengo. Y uno de los más chetos del juego, pero debilítate un poco. ¿Solo haces un ataque cada turno? ¿No haces varios? Supongo que voy a salvarme, pero tampoco tenemos tan poca vida. ¿Empezamos ya? Que empiecen las hostias, entonces. ¿1396? Bonito número. Mira, ahora sí que tiene más vida, le baja menos. ¿Por qué soy el más lento del equipo? ¿Cuándo ha ocurrido? Tengo que mejorar a la ramera babilónica. Ah, no. Hazte voluntad de tirano a ti misma, perdona. Así tu disparo será mejor. Aunque podría haber hecho a lo mejor el Map Siodine, pero bueno. Pero que empieza la fiesta. Ya, no te va a durar mucho lo que quiera ser que saques. Te saco el pecado de que es la lujuria a una pistola. Así. Es Dios. Ah, es la lujuria. Es Dios, pero más que Dios. ¡Oh, mierda, no! No vale atacarme a mí. Que soy el que se ha chetado, cabrón. Pero tiene sentido. ¿Puedes quitarme la lujuria, porfa? No. Ok, eso es malo. Me han hecho Marin Karin, ¿cómo es posible? ¿Puedo ver qué hace mi estado alterado? Hay que probar, pero... No creo que le pueda atacar. Estoy enamorado de él. Hasoutobi no entiende del amor. La espada no entiende. Solo mata. Menos de lo que pensaba, pero el brazo a la porra. Pero no me ha quitado el estado alterado, me lo podéis haber quitado. Uf, creo que Anne está a punto de perder el termopilas. ¿Estás concentrada tú misma? No estás concentrada. Ya hicimos un fulgor atómico antes. Vale, concéntrate. Creo que hace que me cueste más las técnicas. Uf, lástima, pero bueno. Lujuria hace que a veces no te puedas mover. Normalmente la lujuria hace lo contrario. Pero bueno. También podríamos decir que te pone rígido. Que eso también puede ser. Voluntad del tirano tendría que volvérselo a tirar a este. Aunque puede que me traicionen por el enamoramiento. Ya no te va a durar mucho. Saca otro brazo para que te lo reviente. No vamos a poder ver mucho la mecánica del jefe final, me está pareciendo a mí. Pero cada brazo tiene unas debilidades distintas. Ya nos lo mostrará. Ah. Le ha pintado de negro. ¿Puedo perder la lujuria? Porfa, quiero moverme. Ah, gracias. Maravilloso, porque tenemos que volver a hacer toda la parafernalia de siempre. Ya estabas concentrada, pues... A ver si le afecta el fuego al bracito. Algunas cosas las va a seguramente absorber. Ha bloqueado, pero... Si os habéis... Ha bloqueado Anne porque la campana refleja. Refleja fuego, vaya, qué casualidad. Pero bueno, estás con la percepción echada, ¿verdad? Así que puedo tirar más Freydini a ver si le afecta nuclear al brazo. Quiero llevarme de los brazos lo antes posible. Porque si los brazos están por ahí tocando las narices mucho, tocan las narices mucho. Y voy a tirar más Psiodini aunque esté concentrado. A todo esto, el jefe tiene 4 brazos. Y vamos por el segundo brazo. Y le queda 1/3 de la vida escasa al jefe. Vaya, reflejas también eso. Tenía que haberle disparado. Va a sacar un tercero. Creo que saca nuevos brazos según a qué altura de la vida esté. Y por eso no está atacando, no le está dando tiempo, le estamos quitando mucha vida. No le está dando tiempo a hacernos ataques él mismo, prácticamente. Tienes hambre, come espadas. Oh no, eso es para todos. Este combate es largo e interesante si no estás extremadamente cheto, y estoy en la máxima dificultad. Hace falta debilitarlo, aún le queda un turno de debilitación. ¿Creéis que aguantará otro turno más? Vamos a hacerlo de todas formas, tampoco es que... Hay que abusar lo máximo posible. Hemos perdido la concentración, ¿verdad? Tal vez habría que empezar a curar a la peña. Los costes, ha aumentado los costes de todas las habilidades al doble, pero la mayoría de la gente tiene reducción de costes de habilidades. Mis personas, o sea que no pasa nada. El fuego sabemos que no le afecta a la campana, pero alguien podrá encargarse. Yo con físico debería poder contra la campana en el siguiente turno, o sea que sin problema. La espada dudo que le afecte físico. No estás con la percepción de presidente. ¿Qué hago? Yo en mi turno voy a tener que atacar físico, seguro. Pero hay que chetarse más. Siempre chetarse más. Podríamos deshacernos de la campana, pero yo voy a atacar físico. La espada es una espada, dudo que le afecten las cosas físicas, así que... 1521. Ha sacado el otro brazo. Ha sacado los 4 brazos. Ni siquiera dice cuál es el pecado del libro, me parece. Porque le hemos quitado demasiada vida. Este combate es mucho más largo normalmente. Nos hemos saltado a la cuarta fase del cuarto brazo. No, sí, la destrucción te la estás buscando tú, porque ya verás lo que tengo preparado para ti. Y efectivamente es un Hasoutobi, siempre es un Hasoutobi. ¡Oh, no! El juego quiere que me cubra. Sin embargo, yo lo que quiero es un Hasoutobi. ¿Qué es mejor? ¿Tu ataque definitivo o Yoshitsune? Todos los brazos menos la espada. ¡Buen trabajo, equipo! No, es el poder de los chetos de hacer fusiones muy tochas. Pero muy tochas. Y Yoshitsune, que es muy tocho. Que si lo hemos hecho... ¿Tú lo has visto, la hostia, por Dios? Venga, no vale, estúpido guión. Sabes que estás muerto y lo sabes. Aunque no es la primera vez que me voy a hacer la misma jugada. Ni siquiera sabemos qué hace el libro. ¿Qué coño hacía el libro? Que no me acuerdo. No, vale, te he cortado el ataque. De hecho, estás muerto, cabrón. Ha dicho que uso muchos chetos y que eso nada. Que los ganadores no usan chetos, pero usamos chetos, así que no puede matarnos tampoco. Tenemos el chándal. You're destroying them because you can't do that, aren't you? So that you can flaunt your own existence. That's why you were observing us. You had to because the reaction of the masses worried you. Huh. That sounds about right. I don't know how long you lived, but you're the perfect example of a pain in the ass old man. You find people like that everywhere. What dreadful. Deja de hacer ese ataque, te lo hemos cortado. Ese ataque es nuevo, creo. O sea, no le hemos dejado al jefe hacer ataques, pero... A ver, este es el fin. Tú sabes que con los ataques nos ha quitado 20 y pico, 100 y pico. Creo que podemos aguantar. Estamos muy chetos. Por ahora no. Not letting that happen. The attempt created from the dregs of human hope. Vaya gato. O sea que cuando saliste del váter, de verdad, es que estás creado con heces. Magnífico. Mientras tanto el mundo... Es el puto apocalipsis. La gente está gritando, corriendo por las calles, muriéndose, y aún así al tío ese le importa cuatro mierdas, macho. ¡Qué campeón! ¿Se cae el cielo sobre sus cabezas? No me pagan suficiente para aguantar estas cosas. O sea que el gato también podía hackear las teles. ¿De qué nos sirves, Futaba? Can they even do anything about a situation like this? No, it's impossible. There's no way. Take it down, Phantom Thieves! No, Mishima. ¿Por qué tú siempre, macho? Por la pasta. Phantom Thieves. Yes, the Phantom Thieves. Phantom Thieves. Todo eso para que suba un 20%. Tu página es una mierda, macho. Tiene ahí más bots rusos votando que no que la hostia, Mishima. Are you someone who's been charmed by the Phantom Thieves too? I sure am. Is the same true for you too? Pretty much. Looks like it's not just us though. I'm not letting you lose after getting this far. You better finish what you've started. Aunque solamente existíamos un 10%, quiere decir que le hemos pegado una patada en los cojones a Dios solamente utilizando el 10% de nuestro poder. Mira los enlaces que esta vez hemos hecho más. You taught me that after all. You are our last hope. I beg you, finish this. That's you guys' fault. I don't know when to quit either. Get back up. Don't lose to that thing. ¿No había un reflejo raro en la sala terciopelo? Go for it, Phantom Thieves. I'm counting on you, everyone. I will believe in you to the very end. En la puerta había como una especie de dibujo raro en el reflejo, una cosa extraña. A ver, pero es que estamos sin presidente, hace falta un gobierno fuerte. They're cheering for us. Doesn't feel bad. You're not done changing the world. You'll all be embracing to go down like that. ¿Por qué ha dejado de atacar? We won't let ourselves be erased. We're going all out, damn it! God is the one who creates the world! I've made up my mind. I will see my justice through for the sake of protecting what I care about. Bien dicho. Hay que defender los pantalones cortos. If you've decided to take the world from him, don't compromise your ideals to the very end. Ah, por él, ya conocéis el plan. Makoto, voluntad del presidente. Haru, me haces lo de la otra cosa de chetarme y yo me encargo. Hey God, foolish humans are praying down there. They're praying there's no place for someone like you in this world. Give that evil god his final warning. Estamos salvando el mundo. Te has metido con quien no debes. ¿Y por qué? Porque estamos muy, pero que muy chetos. Así que... no te metas con el chándal. Mira, asistimos un poco más. Y sí, la gente se está destruyendo el mundo y se mete en la puñetera página de Mishima, en las redes sociales. Qué asco de sociedad, macho. No me extraña que quieran destruirla. Oye, hay más NPCs con cara de lo normal, con distintos diseños que no hemos llegado a ver en todo el juego, yo creo. Arsène, a lo mejor te hubiera llevado si no hubiera hecho a Tsukiyomi. Pues que Tsukiyomi molaba más. Esperaba que esta escena cambiara o pasara algo. Pero no está pasando nada. O sea, están pasando cosas, pero... lo mismo que en Persona 5. Y no tiene pinta... Dios, no me acordaba del traje. Es buenísimo. El coronel del infierno. Con las condecoraciones y todo. Con el traje de gala. Primer ministro infernal. Y con mucha clase. Satán salva la Navidad, es cierto. Yo no llevo ese traje. No vale. Me han cambiado por las escenas, cabrones. ¿Por qué? ¿Porque adoran a Satán? Pues sí, un poco sí. Por fin terminaste tu ataque. Y eso iba a quitar, básicamente. La voz era la de Yosuke, estoy casi seguro, del tío que ha estado dando ánimos por ahí. Pero bueno, sí, señor del infierno. Bien dicho, gato. ¿Qué final podría haber mejor? Uy, perdón. Ponle fin a esto. Sí, fin. Define fin. Le puedo hacer un ojete nuevo si es lo que me estabas pidiendo en realidad. Ni siquiera me dejan hacer cualquier otro ataque. Quería hacer ataque normalito. Proyectil pecaminoso. Wow. Ok. Eso es cuando te tiras un pedo muy fuerte y sale un poquito, un fragmento de... Dejémoslo. ¿Por qué pecaminoso? Be gone. Hubiera preferido que fuera con el chándal. Es porque está hecho de los 7 pecados capitales. Prefiero mi explicación. ¿Veis? Ojete nuevo. ¡Hala! Un guión menos. Buen trabajo, equipo. Aunque no había hecho falta. Con Yoshizune también podíamos. Y a lo mejor con la otra. Con Kaguya. De hecho, con cualquiera de las personas que llevo seguramente, pero... ¿Cómo estás hablando? ¡Al! Es demasiado dorado, tenía que ser de madera. Thanks for everything, gang. Mona-chan? Mona? Humans have the power to change the world. They just forgot about that a bit. Hey. Thanks to you guys, I was able to complete my duty. Ya, pero por si acaso no bebáis del santo grial ese, cuando lo celebréis esta noche. Por si acaso. Porque es el malo. El bueno es el de madera. Everything was thanks to you. Wasn't it, Morgana? No, de eso nada. He sido yo. No ha combatido. ¿No habéis visto lo que he hecho con Yoshizune? Eres genial. Gracias. Gracias, pero déjame dormir por las noches más. I got to be useful for humans that I admired so much. Nothing could make me happier. This place will soon disappear too. Time to go home. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Sangre. ¿Es? ¿Van a? No me... Ah, vale, no pensaba que había cambiado algo. ¿Seguro? Eso es malo, por cierto. What's going to happen to you? Mi planeta natal me necesita. Ni se inmuta, oye. ¿Eh? Se va el gato, güey. Ya, eso tampoco. Ahora. Uy, uy, casi llego. Ya, gato, no me gusta eso que estás diciendo. The world will never end. The world exists within all of you. ¿Y cuando explote el sol, eventualmente, y se convierta en una supernova, tampoco? Bien, está lo que bien acaba. Adiós al gato. Mona. The Metanav. It's gone. The Mentos must have disappeared too. We can't see Mona anymore. Ni farmear. Puede que no. ¿Quién sabe? Puntos suspensivos. Porque definitivamente no sabemos lo que va a ocurrir porque ya jugamos al original, pero... está entre puntos suspensivos y quién sabe. Puntos suspensivos. Siempre. Now. What are y'all so gloomy for? Mona would laugh at us for it. That reminds me. What about the public? Were we able to change their hearts? I'm gonna be late for my date. All alone on Christmas, huh? It's kind of hard to tell. Por cierto, Navidad. The New Year without a prime minister? Will this country be all right? But there's no way we're getting Shido. There are tons of shady rumors about him, you know? ¿Cómo que rumores? Lo confesó todo. I wonder how things will go. I hope they go well. Let's believe in the adults. Sis promised us after all. From here on out, it's the prosecutor's job, huh? If we can't enter the metaverse, that means we've been relieved of being phantom thieves. It feels a bit sad. What did I just say? We gotta stop being so gloomy. Think about that insane ass we just kicked. You're right. We should be celebrating with a victory toast. Hablando de todo un poco y la copa que hemos hecho con ella, podemos venderla. Well, we're still high schoolers, so we can't really drink a real toast. Oh, what if we tried something else? Like, what do athletes do after a win? Una prueba de drogas. ¿Por qué tenéis que hablar tanto y sopesar los pros y las contras de hacer una celebración? I've got tons of shit I could lose. Fine, let's get this over with. Everyone, put your hands in. Esto es nuevo, esto no es nuevo. Creo. Yeah, can we hurry this up? I don't mind yelling so long as we make it quick. Well, this celebration's going great. Whatever. Joker, you lead off with this. Entendido. Vale, ni de coña. Solo hemos matado a Dios, no hay nada que celebrar, ha sido fácil. No hemos estado en peligro en ningún momento. Nah. Solo soy el líder cuando os conviene, de verdad. ¡Lo hemos logrado! ¡Han despertado! ¿Esto lo celebras todas las mañanas o...? ¡Lo hemos logrado! Ay, han dicho más el 2. Pensaba... Da igual. It's like everything's finally over. You may be right there. The more I think about it, the more pressure I realize we were really under. I hope we can relax at least a little now. Ninguna presión, o sea. It's snowing. Es un milagro navideño. No, Blanca Navidad es lo que vas a ver si quedamos ahora después, pero sí, continúa. Hey, it'll be Christmas, so why don't we do a last celebration party? Así nada más que fiesta. There better not be anyone that's got plans already. It's settled then. Make sure you persuade boss to let us reserve the store for the party. No creo que sea un problema. Eso está hecho. ¿Que lo cierre? Una celebración. Puntos suspensivos. Una celebración. No puedo decidir nada. ¿Quieres guardar? Bueno, pues la verdad es que sí. No, en esta otra ranura, perdón. No quiero sobreescribir, vale. Y ahora se vendría la trama. Depende. With your actions, I can only hope that public opinion changes. It will change, won't it? Sí, ¿por qué no? No lo sé, ya lo veremos. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Lo primero? Ya... True. Claro, pero hemos matado a Dios, o sea que... Shido confessed to a variety of crimes. We can arrest him on those charges. The problem lies in proving him guilty. It'd be difficult unless the correlation between the metaverse and the mental shutdowns is made. I'll be blunt. I want you to turn yourself in to the police. Pepe, pero entonces, ¿cómo se supone que me entregue? ¿Por qué? Yo no he sido. Fue Mishima, joder. ¿Cómo queréis que os lo diga? ¡Que fue Mishima! Your testimony will be necessary in order to prove Shido guilty. However, ¿y por qué no enviamos a Mishima, de verdad? You'll be treated as a hero who saved this country, but there's no way that the police or the public prosecutors will let that slide. If you turn yourself into the police, you'll definitely be arrested. I'll close all the cases surrounding Shido. I intend to expose them all. It's to prevent society from becoming distorted again. That's what you want too, isn't it? A ver, en realidad eso me da igual. Parece que necesitan mi testimonio para que declaren culpable a Shido. Nosotros lo hicimos por hacer algo. Me lo dijo el tío de las narices. Pero a saber qué hará la policía. Nunca permitirán que un ladrón fantasma quede como el héroe ya, pero... Sí que van a dejar, ¿no? Si testifico sobre los delitos de Shido, podría arreglar... Todo podría arreglarse, pero antes... Follisque, eso es cierto. En Navidad... Allí en Japón es como una celebración para las parejas, más que para las familias. Como en el resto del mundo, así que... Tenemos una última cosa que hacer. Follisque navideño, efectivamente. Por cierto, Sae, técnicamente estamos a nivel 10. ¿No te apetece...? Seguro que me rebajan la con... You. If they get their hands on the perpetrator, there'll be no need for him to turn himself in, no? Akechi. Córtate el pelo. Año nuevo, hay que tener nuevas. Hay que tomarlas. Hay que intentar cambiar para el año nuevo. Por cierto, ¿por qué sigues vivo? Akechi, ¿estás vivo? ¿Pero cómo? Ya empezamos. To think I get to see you so surprised. Honestly, it's pretty satisfying. No te preocupes, que te arreglo yo la cara en un momento. Trae para acá. You said there's no need. Just what do you mean by that? Exactly as it sounds. I'll agree to testify against Shido and his crimes. ¿Cómo que volveré? Ah, volveré a la comisaría. Nada de esto me parece bien. ¿Qué estás maquinando? ¿Qué tramas? ¿Vas a entregarte? ¿Qué estás tramando? A ver, ¿qué estás tramando? If I had to explain myself, I'd say it's simply personal principle that I repay my debts. For the time being, at least, I'll take your word that you'll cooperate with the investigation. La deuda con la sociedad por matar a media población de Japón también, supongo, ¿no? Would save a lot of time. I'm sorry. You can forget everything I just told you. ¿Y dónde has estado hasta hoy, por cierto, tonto lava? I'll take him in myself. Escondido bajo una piedra, porque he ido al billar y no te he visto. Try to claim that everything will turn out perfectly for you, but I would bet this case will reach its natural conclusion. No, in fact, I swear that this will be properly settled. Salvamos la Navidad, pero ¿a qué coste? Sí. Hemos despertado el corazón de Shido y de la gente, y falta poco para resolver el caso. Esto ya empieza a cambiar. Sin embargo, no ha habido tiempo para cambiar las cosas, cabrones. Podíais haber puesto esto antes del jefe final del juego. A lo que acabamos de matar es el jefe final del Persona 5 original. Sin embargo, el Royal tiene que tener contenido nuevo, y tienen que buscarse alguna excusa para tener ese contenido nuevo. En la historia original lo que ocurre es... Vamos a declarar, nos entregamos a la policía para declarar contra Shido, pasan un par de meses hasta que nos dejan salir, porque ya se aclara todo el caso de Shido y etc. Además tienen los compañeros una escena bastante buena en la que, pues... Vamos a trabajar todos juntos para ver si podemos buscar pruebas para sacarle de la cárcel, aunque no tengamos personas y todo eso, podemos cambiar a la sociedad y podemos cambiar el mundo y todo el rollo, que eso se lo van a saltar porque de repente Akechi... Que ahora ya no está muerto, porque por supuesto que no está muerto. Y lo parte buena es que vamos a tener más tiempo para hacer enlaces sociales y esas cosas, o sea que con un poco de suerte podré completar los enlaces sociales, pero vamos para allá. Hemos despertado el corazón de Shido y de la gente, falta poco para resolver el caso y somos libres. Puede que esto fuese lo que debía pasar. No, 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 esto no es lo que debía pasar. Literalmente esto no es lo que debía pasar. Estamos cambiando la historia. ¿Y por qué al final no podíamos haber metido a la del lazo antes? ¿Que vamos a hacer la historia de la del lazo ahora, por amor de Dios? Además, Akechi sigue vivo y me cago en su padre. No sé muy bien cómo decirlo. Quedemos solo tú y yo, no hace falta contárselo a los demás. Tranquilo, que hay muchas cosas que no os cuento. ¿Y si salimos a cenar y después volvemos a tu habitación? He recibido unos cuantos mensajes. He llamado a Sojiro y le parece guay. ¿Cómo que le parece guay? No querrás decir, pero no estabas preocupada por Sojiro, ¿no? ¿Cómo que le parece guay a Sojiro? Tengo una propuesta, pasemos la noche buena juntos. Quiero que pillemos pastel y pollo asado. Y vayamos a tu habitación, Sojiro también. He recibido unos cuantos mensajes. En vista de las circunstancias no sabía si hablar o no, pero me gustaría pasar la noche buena contigo. ¿Y si damos una vuelta y después subimos a tu habitación? Hay mucha gente en la iglesia, están preparando la misa. Según la tradición, las parejas pasan juntas esta noche, ¿no es cierto? Ya digo, solamente en Japón. Me encantaría desconectar del shogi y hacer algo contigo. Si del shogi te van a echar ya del mundo del shogi. con lo que hiciste. Dada la situación, sé que debería reprimir estos sentimientos. ¿Por qué? Pero es Nochebuena, quiero pasarla contigo. ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta y que después vayamos a tu habitación? La vuelta nos la podemos saltar. He acabado la tarea en clase. Podemos pasar Nochebuena juntos si te apetece, pero sin compromiso. Cuando te acostumbras a tanto hospital, la Navidad pierde su encanto, pero suponía que querrías hacer algo en pareja. Podemos pasar Nochebuena juntos si te apetece. ¿Con quién queremos follisque? Esto a lo mejor merece un straw poll de verdad. Ya que es Navidad. Pero todas van buscando nuestra Mara. Opciones. Bueno. Follisque navideño. Opciones. En el orden en el que me lo ponen. Futaba. Podría haberlo preparado antes. Sabía que esto se venía. Fuka. Más conocida como Haru, pero más conocida como Fuka. Ajedrez espacial. Makoto. Kawakami. Pregunta, Kawakami, si quedamos, ¿podemos hacer lo del roleplay de las sirvientas o todavía sigue sin gustarte? Y Takemi. ¿Quién es Takemi? ¿Por qué olvidar el nombre? ¿Quién es Takemi? La doctora, es verdad, joder. Crear cosa... de crear. Lo pongo por el chat, que yo supuestamente sí que debería poder poner enlaces por el chat, aunque vosotros no. ¿Podéis ver el enlace? Y si podéis ver el enlace, darle. Y a ver los resultados. Claro que no tengo forma ahora mismo, como estoy grabando la Play 4, de mostrar en pantalla los resultados del straw poll. Ah, sí, espérate, sí que se puede ver. Creo que ahora estaba integrado con el chat. A lo mejor se puede ver. No, no se puede ver. En la interfaz. Ah, qué lástima. Bueno, ea. Y la ñ tampoco funciona y es follisque navide asterisco 241. Pero bueno. Está Makoto, Kawakami, Takemi empatados. La profesora, más ahora. ¿Da un error? ¿No podéis verlo? O sea, si eso, meteos en strawpoll.me barra y el número de después es 422755758. O sea, strawpoll. Con dos L's. .me barra 42 sin los espacios que estoy poniendo. Creo que he puesto bien el enlace. Esto evidentemente solamente es para el live stream, no para cuando se vuelva a subir a YouTube. Y ahora mismo va Kawakami... No, ahora mismo va Makoto ganando. Después Kawakami, después Ifumi, después... Takemi, la doctora. Después Fuka y Futaba empatadas y Ann solamente una persona le ha votado. Si gana Kawakami es por el morbo. Bueno, el morbo... Solamente están a un voto de distancia Makoto y Kawakami. ¿Nadie más? Ann es que a lo mejor, como es la primera que te dan, es un poco demasiado estándar, tal vez. Además que es los amantes. La arcana de los amantes es como la opción por defecto, prácticamente. Por eso a lo mejor la gente no... lo rehuye. ¡Va a ser Makoto! 7 votos contra 6. Bastante repartido, excepto por Ann. 1, 2 y 3, lo cierro. No se actualiza más. ahora son 8 votos para Makoto, pues nada, fuera, más ventaja todavía. A tomar por culo, y tenéis que creeros porque no tengo forma de mostrarlo en pantalla. Así que toda una conspiración judeo-masónica. A tomar por culo, Makoto. O bueno, no. Aunque un poco sí. Por culo sí se deja. Makoto. Un momento, la Navidad pasada no hicimos lo mismo. Se repite la historia, ya, no, sí. Me encantaría que se repitiera la historia, sin embargo creo que no va a ser el caso. Ojalá se repitiera la historia, ojalá los cambios hubieran sido antes que ahora. Pero el Persona 5 Royal empieza ahora. El Royal empieza ahora. Porque el juego no puede terminar nunca. Solo empezar y seguir empezando. Y a lo mejor tutoriales nuevos, ¿por qué no? Gracias, ¿cómo que gracias? No es eso lo que se le contesta... Ahora estoy en Shibuya, nos vemos frente a la estación. Debería ir al sitio acordado, ya estás en el sitio acordado. Lo siento por querer quedar en Navidad. Yo también quería verte, o por lo menos... Estaban los porcentajes, espérate. No me carga ahora bien el Straw Poll. Quería ver el porcentaje. Por lo menos un 26% de la gente quería verte. ¡Oh, feliz Navidad! Hace mucho frío. ¿Qué mierda de contestación es esa? 26% es. Como ya digo, quería verte un 26%. Y preciso. It's just about time for dinner, so why don't we find a place to eat? Okay, let's go. Oh, ¿no habéis reservado ningún sitio? Well, it is a cold Christmas Eve, so. No eres buena con las conversaciones tampoco, ¿eh? Do you want to hold hands? O llevar guantes sería más eficiente, pero sí, no sé qué excusa más barata para darte la mano, sí. Hace frío, démonos la mano. Por no reservar que es Nochebuena, por amor de Dios, ¿qué esperabais? Hay que tener fe. No perdemos nada por intentarlo. Estoy bien si estoy contigo. Para el carro a lo mejor que se te va a ir, se te ve venir. ¿Por qué? ¿Comen tarta en Navidad? Es un puesto de tartas, ¿verdad? Y tú estás vestida con traje navideño. ¿A qué crees que hemos venido? ¡Qué suerte! ¡Qué casualidad! Esto es nuevo, ¿a que sí? Esto es nuevo. No pasa nunca, ¿verdad? Digamos que ha sido el karma, ojalá. Tus buenas acciones han dado fruto. Ok. Qué bien está saliendo todo. La parte buena es que, mira, no tendremos que preocuparnos esta noche a lo mejor por a lo mejor no rendir. Porque todo va a salir bien. ¡Qué bien sale todo! Me alegro de haber conseguido una. ¡Qué Navidad tan fantástica! ¡Qué ideal, me atrevería a decir! Hombre, eso tampoco. Yo también tengo algo que darte, pero no es un regalo, a lo mejor. My life's gotten a lot more unpredictable since I met you, but we got through everything so far. And it's made me realize I wouldn't want it any other way. Claro que si no hubiéramos conseguido tarta, yo tengo flanes a cascoporro, o sea que teníamos. I thought you might like this watch. Just in case we lose track of time together. Qué mal se te dan las indirectas, por Dios, gracias, tendré cuidado. Que no hace falta que vayas con segundas, si ya sabemos a lo que venimos. It's really nothing fancy, but I'm glad you like it. Oh, wait. Don't move. Makoto está mirándome fijamente. Ah. You had some cream on your nose. How did that even get there? No era nata. I usually don't laugh this much on Christmas, but I guess it's not just the holidays. Meeting you's helped me see so much humor, even excitement in the most trivial things. You helped me find so many new experiences beyond the life I'd known. Thank you for spending Christmas with me, and for loving me. Siempre lo haré. Es un placer, ¿no? El placer es mío. Princesa. O sea, lo de que siempre la queremos y todo eso no podemos prometerlo. No hay que ser deshonesto, pese a que siempre somos deshonestos. Es un placer. Princesa, como ya digo. Ahí han votado más al uno, pero me da igual. Oh, look. It's so beautiful. Snow must have picked up after we got back. Esto es definitivamente nuevo. We get to enjoy the view. I didn't know I could be this happy. It almost doesn't feel real. Pero sí que lo es. Todo es real. Todo es real. Como mi amor por ti, todo es real. No me gusta la forma de elegir las palabras. Different from how things used to be. Hey, it's getting pretty bad out there. This much snow is bound to stop the train schedules. Hope you don't mind, but I'll be staying a little longer. Makoto y yo hemos pasado un rato a solas con Mara. ¡Oh! Hemos entrado en una zona bloqueada. ¡Oh, Dios! Parar. Si hemos entrado en una zona bloqueada, estamos entrando en territorio ilegal. Ahora sí, no se lo contéis a Atlus. Pero, ¿os acordáis en el Persona 5 original? Es como, no se puede grabar a partir de... ni hacer live streams a partir de no sé qué fecha... en el juego, porque los spoilers y eso, y si no, demandas a cascoporro y va a venir la policía a buscarte y te vamos a partir las piernas. Y cosas de esas. Dijeron lo mismo cuando salió Persona 5 Royal, sin embargo la fecha era distinta y creo que era el 25 del 12. Por eso, no puedes compartir pantalla ni cosas de esas en el Persona 5 ahora. Han vuelto a hacer exactamente lo mismo que en Persona 5, lo había olvidado, esto me lo acabo de recordar. Yo, gracias a que estoy capturando con otro ordenador y todo el rollo, y puedo capturar esto. Pero la gente que intenta hacer live stream desde la propia Play no puede hacer live stream a partir de aquí, no puede mostrar la imagen, es acojonante. Pero sí, spoilers, esto es lo nuevo. ¿Y por qué es lo nuevo? Al final no me lo explico. Podían haber hecho esto seguro que antes, no sé qué piensan hacer y tengo miedo. ¿Que Akechi hizo qué? Pues efectivamente, cogió un maletín y le puso la letra A y pensó que la gente le iba a tomar en serio. ¿Te lo puedes creer? He turned himself into the police. Sis told me yesterday. He's admitted to being the perpetrator behind the recent cases. ¿Qué van a poner que sea más interesante que derrotar a Dios? ¿Qué van a poner más definitivo, más final que derrotar a Dios? ¡Cierto! Y está haciendo lo correcto. No pienso darle la razón a Akechi antes muerto. Me da igual lo que digáis. So he's alive. Akechi-kun survived and owned up to what he did. ¡Uy, qué buena persona era! Nuestro mejor amigo. I guess you can go ahead and cut loose today. Hell yeah! Merry Christmas! He didn't hear a word of that. Fine. Estamos comiendo algo que no es curry, ¿cómo es posible? Coño, ¿cómo les encanta a los japoneses hacer comida, eh? This is quite a sight. O sea, hacer representaciones de comida en videojuegos o estas cosas que ponen en los escaparates, que no es comida de verdad, son como esculturas de la comida hechas de mentira, pero para que parezca real. Es acojonante, les encanta representar comida. Buen trabajo, Yusuke, por lo menos, cojones. Si ves que no tienes pasta para hacer comida, entregarte para limpiar los platos, por lo menos muestras voluntad, muestras iniciativa, copón. Buen trabajo. Yo limpio siempre, déjale, nos apetece. No metas la mano, por Dios. ¿Que eres un animal? Lo suyo es la pija. No cojas. Eso se corta un poco más fino, por amor de Dios. No se coge un cacho de queso así enorme. ¿Vas a terminarte eso o lo vas a dejar? Oh. Ryuji brought sweets? Ryuji and sweets. Sweets. Hey, what are you guys getting at? It was just a bit unexpected is all. I had expected something along the lines of meat. For some reason, chicken comes to mind when I think of you. Por el pelo. Ryuji, chicken? I'm sorry. I didn't mean that in any sort of comparative way. Please don't keep going. It just hurts even more. Anímate. No eres ningún gallina, pero será un pan. No eres ningún gallina. Did you hear what I just said? No. Come on, don't get all depressed. Everyone's here to party. Everyone. Oh. Mona-chan. Ay, verdad, el gato. ¿Es malo que ya lo hubiera olvidado? Ajá. Esta escena ocurría mucho más tarde en el juego original. Wait, what? No way! I thought you disappeared. No ha dado tiempo que te echemos de menos, cabrón. ¡Déjame dormir! No tanto. Well, I brought my own surprise back too. I brought some fried chicken. This doesn't have anything to do with your conversation earlier, though. Any room left on the table? Oh, now there's our chief for ya. Talk about everything falling into place. Come on, let's get started. We're gonna party to celebrate our hard work and my grand return. Nos vamos a hinchar. Don't push your luck. Things are finally back to normal. Sí, todo normal. Ahora ya estamos todos. Excepto la del lazo, porque que le den por culo a la del lazo, supongo. Ahora ya estamos todos. Y todo normal. ¡Qué pasada de Navidad! Mira, más fóticos. Y Morgana también ha vuelto, ¡qué alegría! ¡Ay, me estoy poniendo emotivo otra vez! Señorita, yo también me alegro de haber vuelto. Morgana también está feliz. Parece que él también se alegra. Es literalmente la misma opción. Toma una foto para ti, Mona, de después de la fiesta. ¡Qué maravilla de foto! Sí, verlos juntos me reconforta, a mí no. Quería dormir. Parece que estáis muy unidos, ¿no, Anime R? Es un buen amigo. Es de la familia. Es una mascota. Es una mascota. No me trates como si fuera un gato cualquiera. Bueno, no vas a desaparecer de nuevo, ¿vale? No quiero volver a preocuparme así por ti. Futaba. Eso es, se supone que esta noche es de celebración y me alegro formar parte de ella. Sé que ya lo he dicho, pero gracias a todos estoy feliz de haber vuelto con vosotros. ¿Quieres guardar? Acabo de guardar, pero sí, ¿por qué no? Esta escena imagino que cambiará si hago alguna cosa distinta antes. Coño, ¿y esto? He dormido 5 días, gracias gato por no despertarme. El año está a punto de acabar escenas nuevas, porque el año nos lo saltamos. Reconozco que es precipitado, pero mañana vamos a organizar una fiesta de fin de año. Nada más que organizar fiestas, oye. ¡De puta madre! ¿Y tú te vas a encargar, Futaba? Gracias por avisarnos. Con un día de antelación, menos mal que nadie ha hecho planes. Señor nos va a preparar sopa en Nochevieja. Creo que el móvil te ha autocorregido. Quieres decir curry, ¿verdad? En ese caso nos vemos mejor por la tarde. ¿Puedo invitar a mi hermana? Sí, claro, ¿por qué no? Claro, de todas formas tendremos la cafetería para nosotros. ¿Llamamos también a Yoshizawa? ¿Por qué de repente nos acordamos de ella? En Navidad pasamos de ella como de la mierda. Y antes de Navidad, y cuando lo de... Y cuando lo del palacio de Sido también pasamos como de la auténtica mierda. Y cuando fuimos a pegarle una paliza a Dios también pasamos de ella como de la mierda. Morgana y Futaba ya lo han cubierto, pero... ¿Lo ayudó un montón en el palacio antes? No. No me ayudó prácticamente en nada. Podía haber escapado perfectamente solo. Y es Nochevieja, así que no tendrá que entrenar. Estoy de acuerdo. Bueno, Anime R, te nombramos nuestro coordinador de eventos. Como tal, debes avisarla tú. Además, soy el único que tiene su móvil, que sepamos. Voy. Le va a hacer mucha ilusión. Por lo menos participar en el juego, en lo que es uno de los principales reclamos que aparece ella. Le hará ilusión que le invitemos a su propio juego, prácticamente. Bueno, hasta mañana. Ya me lo han dicho ya. Porque esto es después del jefe final del juego, no tiene sentido nada. Por Dios. Míralo, ahí está. Sí, es que hemos pasado de ti muy fuerte hasta ahora. ¿Qué llevas puesto? I'll accept your offer. Yo, I really can't stop staring at that thing you're wearing. So it's caught your eye as well. It happened to catch mine while I was strolling through the city. ¿Y la robaste? Porque no sueles tener dinero. I bought it for myself as a reward for the end of the year. Pero la comida es secundaria. About the scarf. Bufanda importante, comida secundario. Perfecto, vale. Prioridades. Te queda genial. O ideal. Es el no va más. Prefiero una bufanda larga de punto. Yo qué sé. Prefiero la otra bufanda. I suppose the difference is whether you place importance on functionality or aesthetics. Well, whichever you pick, just make sure you don't catch a cold. This fashion chat is fine and all, but if you don't dig into that soba soon, it's gonna get soggy on you. Ah, yes, my apologies. Thank you for the food. It's chow time. So good. Sakura-san, you made these noodles yourself, right? They're amazing. You could open a soba restaurant. Oh, thanks. I made a little too much, so if anyone wants a refill. Seconds, please. How fast do you eat? You eat a lot more than I'd assumed you do, Yoshizawa-san. Y esa es toda la personalidad que conocemos de ella hasta ahora. Come como una lima. Bueno, es que es deportista. Claro que es posible que esa sea toda su personalidad en general. Seriously? While being that thin? Senpai, don't kid them so much. My appetite's totally normal. Breaking news on our top story. After nearly 2 weeks of silence, the prosecutor's office is planning to move forward with the biggest case of the year. They have announced that they will move forward in the charging of Representative Shido for his confessed crimes. It's finally happening. I was planning on telling all of you about this a little later. This case is all thanks to a certain man's testimony. But I can at least share this one piece of good news with you. And that would be? The woman involved in his false charge case has finally come forward and provided her testimony. Oh. Why? I can't say for certain yet. But his criminal record may very well be overturned. ¡Qué bien y qué rápido! For real? And that's wonderful. Congratulations, senpai. Of course, this is highly confidential. Got it? What great news. Looks like we really will be having a happy new year. Ya veremos. This is incredible. It's an actual real life good ending. And after that, the 2-hour New Year's special of Tokyo Vice. A thrilling tale jam-packed with some of the network's most famous faces. I'll never give up. I've been seeing this guy on TV all the time lately. ¿No es el prota del 4? Oh yeah, he's a model turned actor. With a figure like that, I can see how he's gotten so popular. So he's popular, eh? If I were more like that human, maybe Lady An would. The year is winding down to its final moment. Let's take a look at how people are spending it all across the country. Now that I'm thinking about it, a hell of a lot sure did happen this year. Lo del gato lo han spoileado ya, cuando anunciaron el juego. No voy a comentar qué es, pero enseguida lo veremos. Una de las primeras cosas que anunciaron. Well, this is just from my point of view, but I really hope that's the case. And I guess starting next year, we'll just be good boys and girls at school. If that's the case, then I assume you'll be able to handle your summer break homework on your own, right? Please don't go there, Senpai. I don't think I see that happening. Okay, that's fine. ¿Habrá más clases ahora que no estamos encerrados? So much has happened over the past 12 months, but in the end, we got to spend it together like this. I want to believe that this was a great year for us. ¿Con nuevas preguntas estúpidas? Yeah, I don't have any proof, but I feel like next year is going to be even better for us. I feel the exact same way. How strange. ¡Qué raro! Well, that's only natural, considering how pleased we are with our end-of-year celebration. Young people have been gathering in Shibuya all day for the big countdown at midnight, and this crowd is... I really don't want to get going, but it seems like it's time. See you next year, right? ¿No te esperas a las campanas? ¿O la cuenta atrás? Get those New Year's dishes ready, chop chop, and don't forget the black beans. Yeah, I hear ya. If I start prepping the beans now, they'll be ready by the morning. Don't worry about the food. You just go have a good night's sleep. ¡Feliz Año Nuevo! Mierda, ya es Año Nuevo. ¿Cómo? Pero no nos hemos esperado para cenar y esperarnos al Año Nuevo. ¿Ok? ¡Que sea uno bueno! ¡Feliz Año Nuevo! Ahora, si este era 2000XX, ¿el siguiente cuál es? ¿Me resolverán la duda por fin? ¡Feliz Año Nuevo! Cuando pienso que el año pasado fue... Cuando pienso en el año pasado parece que fue ayer, qué chistaco. Nos juntamos y montamos una fiesta o algo, hay que celebrarlo, lo acabamos de celebrar. Acabamos de salir de la fiesta de celebración de Año Nuevo. ¿Se te ocurre algo? No sé, un concurso de comer mochi o algo por el estilo. Algo totalmente despojado de toda clase o dignidad. No sé qué podemos hacer, pero me encantaría veros a todos. A mí también. Pero mañana no, tengo planes. Yo también, lo siento. Ah, vale, tienen vida fuera del grupo este. Claro que... normal, no quedamos tan a menudo, la verdad. Pero nos vemos en otro momento. Claro, ya quedamos otro día. Pues eso, que feliz año nuevo y que sea uno de puta madre. ¿El qué? But even after I disappeared, I was still vaguely conscious, and being separated from all of you was really scary. I thought, if it's even a little bit possible, I wanted to come home to you guys. That's why I'm so glad I was able to come back here. Y muy rápido, te damos la bienvenida. No te vayas nunca de aquí. Yo sí me voy. O sea, tú te quedas aquí, yo me voy en abril. Te damos la bienvenida. Yeah. Thanks. Well, it's pretty late. Let's get to sleep. I know I've said this before, but I hope we keep sticking together like this. Gato, búscate tu sitio, por Dios. Oh. Oh. Vale, que me diga si el loquero se aparece fumando puros o algo así diciendo de fusionar personas, le pego. ¿Dónde estoy? Se ha vuelto a joder la megafonía. Tengo la sensación de que debería irme a casa. Esto parece el instituto. Que le has tocado. ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? Ya has tocado. Tenías que tocar. Te dijimos que no tocaras. Tengo que irme a casa. Pero por otra parte hay que cagar. ¿No? Venga, es el momento. Ahora no te ve nadie. ¡Wow! No me dejan. Ok, vale. No entro. Tranquilo. awesome results at track meets alongside everyone else on the team, and eventually I'd get a hold of some scholarships for college to make things easier for my mom. Son recuerdos de Ryuji, creo. Oigo una voz. ¿Quién es? Creo que era Ryuji. Una marisopla. Nunca es importante seguir a las mariposas. Debería seguirla. Espérate. Ah, pero este es el edificio de las actividades extraescolares esta. De los clubes a los cuales... siguen sin permitirme entrar. Eso eran hablando de Shijo, creo. ¿Podemos comprar refrescos? Guíame. Un segundo, ahora voy. Ah, por Dios. Claro que ya no me hacen falta, tengo somas ilimitados si quisiera. Makoto, creo. Fuuka. ¿Y Yusuke se lo han saltado? Claro, que no es de este instituto, eso es verdad. Ni Futaba, claro, por eso tampoco ha hablado. ¿Ande vas? Me voy a casa. Me piro de aquí. Ahora, ¿por qué hemos venido con el pijama de rayas? No lo sé. Me las piro, vampiro, sí. ¿Te vas? Pero es aquí donde debes estar. No, es de noche. Entiendo. Sigues sin verlo como yo. No te obligaré a nada. Volvamos a quedar. Fantásticos sueños. Seguro que no tienen ninguna importancia. He tenido un sueño de lo más extraño. ¿Qué significará? Creo que no hace falta tampoco saber mucho de... interpretar sueños. Año nuevo. ¿Te unirías a los ladrones fantasma? Ponía. En la encuesta, joder. Ahora quieres protagonismo, ¿eh? Buenos días, ¿estabas durmiendo, polleces? Pues estábamos en ello. Ya estoy en planta. ¿Cómo lo has sabido? Me vuelvo al sobre. Exageran un poco con la utilización de expresiones. Han cambiado el simbólico. Y no me he fijado qué año era. ¿Era 2000XX o 2000XY? A dormir. Dormir en año nuevo está muy bien, pero ya que es fiesta, ¿me acompañas a dar una vuelta? Me prometiste que iríamos a ofrecer nuestros respetos al santuario en año nuevo, ¿recuerdas? ¿Ah, sí? Sí, lo recuerdo, claro que lo recuerdo. Más o menos, ¿sí? Se me ha pasado. Ni siquiera ninguna opción es realmente sí, lo recordaba, es como pues... sí. ¡Genial! Pues el día ha llegado, así que... la hora de la... si es que la promesa sigue en pie. Me parece un atrevimiento por mi parte, pero... ¿te vienes conmigo esta tarde al santuario Meiji? Es que no somos creyentes. ¡Claro! Vale... me muero de ganas. Si hay que ir, se va. El protagonista ha dicho que no con la cabeza y la otra. Gracias, siento las molestias. Seguramente estará repleto de gente hoy, pero por la tarde se estará mejor. Seguro que estaremos bien. Habrá mucha gente, ¿no? Demasiado lazo. No comprendemos tanto lazo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues sí, rezaré si hace falta para que no haya tanta gente. Ten cuidado con lo que deseas. Ay, jolín, espero no haber hablado antes de tiempo. Oye, ¿estás despierto? Bueno, vamos al santuario a mediodía. Hasta entonces... ¿te has levantado? ¿Me echas una mano? Ok. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Espero que sea bueno. ¡Feliz año y nuevo! No sabemos qué es nada. ¡Feliz año! You'll continue getting along with Futaba and myself. We're especially grateful you're open today. You know how everything on TV for New Year's is the same old, same old. Say, boss, don't you have any plans for this morning? I could cook some up, so long as you serve yourself everything and pay your bill on the way out. Ah, right. Can't exactly make plans when you've already got customers. How about you, young man? Are you going to the shrine for the new year? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? That's a wise choice. Ligeramente fuera de cámara. Happy New Year. That's what you say today, right? Tipo viril. Si tú lo dices. Disculpa, pero ¿quién eres? Es un placer. No es el prota del 4, entonces. Disculpa, pero ¿quién eres? ¿Quién pijo eres? Anda. De repente yucatas. Oh, you look absolutely lovely, Futaba-chan. I picked it out with my mom. ¿Tu madre? ¿Qué has dicho? ¿Tu madre? ¿Qué has dicho? Todo normal. Todo es normal. Todo esto es normal. ¿Tu madre? Sorry, I don't want to be late to the shrine. More showing off comes later. Well, time to make like a tree. Solo hay dos explicaciones posibles para esto, Sojiro, y espero que te hayas buscado un sustituto para la madre de esta, y te hayas ligado alguna. No hay ningún deseo que queramos. Lo siento, creo que llegaré antes de lo que pensaba. Está menos lleno de lo que esperaba. ¿Se ha cumplido mi deseo? Vamos, ¿cómo de obtusos podemos ser? Estás de suerte. Tal vez sí. Tal vez. Pues fíjate que a lo mejor. Esperaré en la entrada cuando llegue. Tú con calma, no hay prisa. Nah, solo es un potencial follisque nuevo, no es para tanto. Ya tenemos para elegir. He hecho una promesa. Sí, el santuario Meiji. He hecho una promesa. Que sepamos. Trajes navideños. Trajes de invierno por fin en el juego. En el Persona 4 también metieron trajes de... Cuando sacaron el Persona 4 Golden, de más abrigados. Y esto está en automático. Ahora que lo pienso, hoy no he visto a Morgana. ¿Dónde se habrá metido? En fin, tengo que irme al santuario Meiji. Todo normal. Todo es normal. Acabo de llegar. Estoy en el Tori. ¿Qué es un Tori? Eso es un Tori. Ok. Más yucatas para todos. Sigo sin verle el súper atractivo que le ven a las yucatas los japoneses, pero vale. Que es como... ¡Oh! Yucata. Es como llevar una bata, pero fuera. Y el lazo es ligeramente distinto, está más adornado, cuidado. Está bien el lazo ese, mejor que el otro. ¿Por qué será? Y entonces aparecen. Oh. Pero qué año es? Vas a usar el año equivocado ya, pero ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuántas? ¿Cuántas puede haber? Ayer. That would explain what led us to the shrine, but to this spot at the exact same time? Talk about incredible happenstance. Increíble, sí. Due to this fortuitous turn of fate. Fortuito. I am able to witness this mesmerizing sight. Truly the embodiment of Japanese beauty. What are you doing, Kitagawa-senpai? Lo de siempre. Just ignore him. It's like a fit he gets into sometimes. So, what do you want to do after this? If we've got the time for it, why don't we grab something to eat together? I'm sorry, I'll be heading out with my family once we're finished here. I have somewhere to be as well. El protagonista y Yusuke parecen matones con esa ropa. Más bien parece que somos investigadores privados y estamos interrogando al resto del grupo o algo así. No pegamos ni con cola. Me too. I'll be dining with my father somewhere. I'm gonna hit up some New Year's sales with my mom. Poner las dos frases seguidas, no vaya a ser que seamos sutiles y notemos que pasa algo raro. Ok. Es como si nadie atendiese a razones. Oye, y si de repente tenéis padres, eso quiere decir que ya no podéis ser parte del grupo, ¿verdad? Like it's just us now. Oh, I was wondering earlier, what did you wish for at the shrine, senpai? Nada de esto. Se me ha olvidado. Tener salud, ser un Casanova. Las titis. Claro, que eso ya lo tenemos. Pero por si acaso, nunca está de más. You're starting the new year with quite the passionate wish, senpai. Follisque. ¿Y tú? ¿Qué has deseado, Kawakami? Todo esto podría ser tuyo. Si lo deseas muy fuerte. ¿Y tú qué has deseado, Kawakami? ¿Me? He dicho Kawakami Kasumi. Oh, I'm sorry. A Kawakami ya la tenemos. Antes no la conseguimos, pero ahora sí. It's from my dad. ¿Tu padre estaba vivo o también...? Ya igual. ¿Tu padre no te pegaba o tenías algo con tu padre? Algo raro pasaba con tu padre, me parece. Deberías irte, nos vemos pronto. Pero que esté mencionando al padre es porque algo pasaba con el padre que no recuerdo ahora el qué. Nos vemos pronto. I'm really sorry. I was the one who invited you here and everything. At least allow me to accompany you to the station. Dad. You should hold on to your sleeve. That is your dress kimono, after all. No sé si me suena de algo, pero tiene cara y eso, y silueta y todo el rollo. A lo mejor porque tenía padre no le dejamos entrar al grupo a la del lazo antes. Ah, es kimono, no yukata. ¿Qué maza? My daughter talks about you all the time. ¿Por qué casi no quedamos? Dad, not all the time. Is that not so? I was told you picked these out for me too. I know it's pretty late for it, but thank you all the same. Tampoco son pa tanto. Además te quedan raras. De nada, le sientan bien. Más o menos. Le sientan bien. Dad wears them all the time, even at work. I'm quite the fan of them. Well, shall we get going? Parece un tío normal. What? Hmm? Something wrong? Un fallo en Matrix, no te preocupes. No, nothing. Well then, senpai, please excuse us. No tengo más planes para hoy. Debería volver a mi habitación, estúpido gato, ni siquiera cuando no está con nosotros. Su espíritu va con nosotros. Y otro domingo perdido. Morgana no ha vuelto aún. Parece que el cuestionario de la fansite también ha cambiado. ¿A quién le importa? Oye, ¿es nuestro primer sueño del año? Sí, pensaba que era mañana por la noche. El día 2... ¿Cómo? ¿De verdad importa? Pasará cuando tenga que pasar. Oye, que es importante... Mi primer sueño del año no puede ser una pesadilla. Entonces no cuenta, tío. ¿Qué traducciones son más raras estas? No la conocía. Mira esto, puede que te ayude a tener sueños bonitos. Ok. ¿Cuándo lo has hecho? Fue antes de que llegarais. Nosotros nos encontramos antes. Aunque quizá debería haber sacado una de grupo. Nos íbamos a juntar de todas maneras. ¿Y quién ha sacado la foto? Esta foto es buena a su manera. Creo que sí. Podría propiciar buenos sueños. Pero tienes que soñar con cosas concretas si quieres tener un buen año, ¿no, tío? Piensa en las tías. ¿Qué es lo tradicional? El monte Fuji, ovejas y ocra. Efectivamente, el monte Fuji. Si sueñas con el monte Fuji, no te vas a equivocar. Monte Fuji, bueno. Buen trabajo, Ryuji. De vez en cuando tienes tus momentos. No sé yo. Es el monte Fuji, un halcón y una berenjena. En ese orden. Tienes que pensar, tienes que forzar al sueño para pensar en el monte Fuji, un halcón y una berenjena. ¿Por qué? La berenjena. Sí, eso es. Voy a obligarme a soñar con eso. Sinceramente dudo que puedas obligarte a soñar algo. Yo pienso tener un sueño de una belleza sin igual. También te estás forzando a soñar algo. Bueno, me voy a la cama. Mañana tengo entrenamiento. Lo que ha pasado esta tarde no es ni medio normal. Voy a no decírselo a nadie. Algo no va bien. ¿Ea? Claro que nuestro primer sueño del año fue estar atrapados en el colegio con el psicólogo, aunque sin él, solamente en su lugar de trabajo, que vamos, que está claro. Una brisa cálida me acaricia la cara. En enero. Siento la presencia de alguien. Ah. Buen trabajo, empieza bien el año. Qué rápido. Primero, ¿te has acostado vestido? ¿Con la misma ropa de ayer? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí? Después de derrotar a Dios, a lo mejor no esperaba que esta fuera nuestra recompensa, pero... ¿Quién eres? Who am I? Hey, you've been acting kind of weird since yesterday. What's going on? Are you two still sleeping? Your lunch is gonna pull a vanishing act if you don't come down soon. I bet. Ooh. Oh, you can go on ahead. I'll be down in a sec. ¿Cómo caemos los dos ahí? Siquiera para empezar. These beans are the best. definitivamente es un universo, es un mundo raro. No es solamente Curry a todas horas. Nada más que por eso ya tendríamos que saber que algo malo pasa. No es todo Curry en todo momento. Bueno, aparte esta, pero sobre todo por lo del Curry. ¿Le han cambiado la voz? ¿Le han cambiado la voz a Wakaba? Es Wakaba, conocemos su cara. No la recuerdo. ¿Y tú eres...? ¿Nos conocemos? ¿Esfinge? Es la esfinge. ¡Esfinge! No lo sé, el primer chiste del año me lo están haciendo y es uno de los raros. Y todavía no lo he entendido. Ya es día 2. Wakaba. Sí, no hace falta que me lo recuerde el juego, por Dios. La palabra sutileza no la conocen, ¿verdad? La madre de Futaba se llama Wakaba, pero ella ya no está. Están los engranajes en el cerebro del protagonista, así que algo pasa, pero ¿qué puede ser? Ya no está el Sayuri ahí detrás. ¿Morgana? No fastidies. Como si no lo hubieras visto venir, por Dios. Justo en la tele te lo pusieron así. Mirar, este tío es muy guapo. Ah, si pudiera ser más como ese, a lo mejor me puedo trinchar. A Ann. No fastidies. Aquí hay algo que no encaja, pero no estoy seguro el qué. Mis habilidades detectivescas seguro que me ayudan a solucionar esto. ¿Qué es lo que no cuadra de todo esto? Efectivamente, que no están comiendo curry, ¿qué cojones? Sí, claro, es normal que no lo recuerdes porque estabas muerta. O siendo una esfinge. Y esta va sola a los sitios, pero eso no es lo más raro que ha ocurrido. La obligamos a ir a la playa. Se supone que Morgana es un gato y Wakaba no debería estar entre nosotros. Lo normal. Ah, que faltaba pa'l duro. Tú. Tenías que estar muerto y o en la cárcel. Tú eres el ejecutor de las muertes. ¿Cómo sa...? No ha dicho sospecha de nosotros, ha dicho que pensará que es un trabajo interno. Porque el gato da igual. Eso es lo de menos. Claro que lo sé. Sé que no te cortas el pelo porque tienes miedo a quedarte calvo. Como tu padre. ¿Te acuerdas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Más bien te acuerdas, parecemos tonticos, ¿te acuerdas? That's right. Just like you seem to be. Come on. Hombre. Esto tiene una parte buena. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aunque más bien, ¿qué haces aquí? At the end of last year, I turned myself into the police as the perpetrator of the serial psychotic breakdown incidents. Y las muertes, no olvides las muertes, no lo pongas como episodios de descontrol, o sea, los mataste a sabiendas. Sí, pero ¿cómo sigues con vida? Buena pregunta. Buena pregunta, empecemos por ahí. Concerns right now. In fact, I'm a bit offended you think so little of me that you expected me to be dead. Okay. Perhaps the most confusing part of my story comes post-detainment. No creo yo que eso será más confuso. I was interrogated about my involvement in Shido's case, but for some reason, after questioning, I was suddenly released. No explanation whatsoever. Es muy extraño. ¿Te dejaron libre? A ver, extraño es, pero ¿por qué siquiera? ¿Te dejaron libre? Yes. I was acquitted of all charges. It's absolutely preposterous. More than that, it should be impossible for them to release a confessing suspect after only a brief interrogation. But what's even more unbelievable to me is Wakaba, el gato. Ahora es un hombre. Pero bueno, Wakaba la mataste tú, además. Puede que no, a lo mejor eras muy joven, pero da igual, digamos que sí. A ver, la mataste. That's right. Wakaba Ishiki. I can't believe she's been brought back to life. For the time being, you seem to be the only one who's still in their right frame of mind. De fin acuerdo. Let's make a deal. What say we join forces on this? Wakaba solamente murió hace un año técnicamente, ¿en serio? Un momento, de hacer tratos nada. Ya he hecho un trato con el demonio y le he abierto un ojete nuevo a Dios. No hace falta más tratos con el demonio. ¿Qué hacemos? No confío en ti. Deja que me lo piense. Vale, menos mal, no confío en ti, o sea. Well, I can understand that, but considering what's going on, I think it's best to put aside personal grudges and work together on this. Tengo otra idea, no. For the time being, you and I share the same goal to solve this problem. Don't you agree that it'd be safer for us to? ¿Has visto mis personas y mi chándal? No te necesito. Tienes razón, hay que trabajar en equipo para lidiar con semejante situación. Será mejor colaborar con Akechi, gracias por darme a elegir. Parece que no tengo elección. Sí, definitivamente no tengo elección. ¿Qué tengo que hacer? No tengo elección, no tengo elección, nunca tenemos elección. Que somos iguales por los cojones. ¿Aún? A ver, no me amenaces cuando tengo a mano la lavadora para meterte la cabeza ahí, en la lavadora y ponerlo en el centrifugado. ¿Por qué no me lo cuentas tú? ¿Eh? ¿Por qué no me lo cuentas tú? The most glaring ones arrived after the new year, and all of the Phantom Thieves, with you as the sole exception, are living in this altered reality without even realizing it. Go ahead. Senpai, it's Yoshizawa. I'm in Odaiba right now, and Tranquilízate, ¿qué ha ocurrido? No me gusta nada de esto. ¿Qué ha ocurrido? Oye. Cuando recuerdas a Morgana, ¿cómo lo recuerdas? Ya voy. Espérame allí. Pero sí, es ese palacio al que fuimos una vez y después decidimos ignorar su existencia sin ningún motivo. That was Yoshizawa-san's voice, wasn't it? I believe I heard her say the word palace. Alguno habrá visto. No te dejes engañar. ¿Qué respuestas son estas? Sí, ha visto un palacio. ¿Es que es algo normal que haya palacios ahora? Not being in the metaverse. You're planning to meet up with Yoshizawa-san, right? I'll join you. We're all but guaranteed to find a clue there. Now that we've made ourselves a new deal, you wouldn't turn me down, would you? No he hecho ningún trato contigo, desgraciado. Y no me estás dando opción, como siempre. Qué tío, por Dios. Pero sí, aquí ya vinimos y luego pasamos, porque sí, de él. Senpai, and Akechi-san. We just happened to be together when he got your call. First a dead woman returns, and now a palace appears. How intriguing. Akechi-san, you know about palaces? Would it help you grasp the situation if I told you that I have the same powers he has? No son los mismos poderes. No te compares conmigo nunca más. Allow me to stop you there. I'm not a part of the Phantom Thieves. However, since you've already grasped the concept, it's clear to me that you're a fellow Persona user. Díselo, ya lo sabe. Además, creo que no va a tener mucha importancia. Tampoco que tengamos opción, o sea que díselo. Can use a persona as well. I'm not a part of the Phantom Thieves either, though. I just so happened to slip into this palace with him and Morgana Senpai a while ago. Y no hicimos nada al respecto del palacio, por cierto, después. But what could be the meaning behind its appearance here? I just happened to be passing by on my way home when I came across it. Since nobody else is making a scene about it, I assume others aren't able to see it, or they see it, but it doesn't evoke any real reaction in them. Yes, that's exactly it. Pregunta, ¿cómo puede seguir existiendo este palacio si hemos destruido el metaverso? Pregunta, ¿cómo está ocurriendo nada de lo que está ocurriendo si hemos destruido el metaverso? Por eso que esto ocurra ahora no tiene sentido. Rather than simply hypothesize out here, we may be better off taking immediate action. ¿No hubiera tenido más sentido meter esto antes del final? Aunque sea, retrasas el final un par de meses, que no pasa nada, joder. Y dices que las elecciones son en enero o en febrero porque sí, y ya está. O quiero decir, no, mentira. Primero Sido, luego esto, y luego el final del juego, y ya está, y no tienes que... Es que no entiendo. Pues vamos. El icono del navegador del metaverso ha vuelto a la pantalla de inicio y la del conejo y la caja siguen estando allí, perfecto. Pero ha cambiado. Nada de lo que hacemos vale para nada, guay. Ni matar a Dios. Hay una entrada en historiales de búsqueda, pero no puedo leer de quién es el palacio. Pero si no es ningún misterio, por amor de Dios. The name portion of the entry has been censored somehow. Could this be the doing of the palace's ruler? Does that mean we can't enter the palace? Well, we do have the search history, so it should be possible to infiltrate it anyway. If you're going in, would you be willing to bring me with you? Tampoco puedo negarme, o sea que. Can't put my finger on it, but something's been bothering me about this place ever since we first entered it. Por eso no hicimos nada al respecto. I promise I won't slow you down. What's your call? A ver, no pueden detenerme ni aunque lo intenten ni ralentizarme. Somos como un tren que atraviesa a los enemigos sin que opongan resistencia. ¡A infiltrarse! ¡Vamos a ello! Podéis intentar detenerme si queréis, pero no lo vais a conseguir. That settles it. All right. Let's do it. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Un momento, ¿con qué nivel vienen? Now that I'm getting a second look here, I've noticed just how mysterious this place is. What could this building even be? ¿Qué más? It depends on what the palace's ruler thinks of the place. We'll likely find that out if we keep pushing forward. Is that so? By the way, what's the matter? Well, I'm not sure how to put it. Llevas puesto ese, ¿eh? Anda, tu verdadero aspecto. Kasumi, ¿por qué sabes que este no es su aspecto habitual? Siquiera. No le has llegado a ver transformado, ¿verdad? No, no le has podido llegar a ver transformado. Anda, tu verdadero aspecto. ¿Qué es verdadero ahora mismo, la verdad? Es un concepto abstracto. Oh, you mean this old thing? Yoshizawa-san aside, there's no reason for me to uphold the pretense of a righteous, sincere detective prince. Enough chatting. Let's move out. Se ha actualizado el resumen de la historia. Pulsa triángulo y haz cosas. Guay, no. Voy a dejarlo aquí. Pero primero... ¡Oh, wow! Tengo nivel 97. Pensaba que tenía nivel 95. Ellos tienen nivel 75 nada más. Tendríamos que tener nivel 75. Aún así tienen bastante vida comparado con la mía, sacándoles 20 niveles. Pero aún así, o sea... qué poco PE, Akechi. ¿Cómo podías recorrer los castillos tú solo? O los palacios con esa poca cantidad de SP. Los trajes. ¡Ah, Dios! Va a pasar una cosa. Voy a guardar aquí, por cierto, lo voy a dejar ya. Akechi sí que tiene trajes, porque aparecía en el Persona 5 original como... ¡Uy, soy vuestro compañero de equipo! Definitivamente que amiguitos somos todos. El problema de Kasumi... No pienso ponerte el chándal. El chándal está reservado para unos pocos elegidos. No te lo has ganado. Kasumi no tiene trajes, y si quieres comprar los trajes de Kasumi para que sean iguales que el resto de miembros del equipo... Tienes que pagar como 15 pavos o algo así, así que... Les dije que por aquí se va a Madrid. Porque no merece la pena, ya veremos, pero no, no, es muy caro. Tienes que comprar los trajes a posta para Kasumi, que le den. A ver... Tienes que comprar los trajes para Kasumi. Akechi tiene debilitar, eso es bueno. Pero bueno, lo que quiero decir es que... equípate a la ramera, que se me olvida. Sí que tiene debilitar, sí. ¿Y Kasumi qué tenía? Baile de espadas, es daño colosal. Y esto es como revolución, pero sin que afecte a los enemigos. No está mal. Pero bueno, sí. Lo voy a dejar aquí, pero no pienso pagar por los DLCs, son muy caros. Además, si querías comprar todo el pack de DLCs del Persona 5 Royal, son 60 pavos y no los merece, yo creo. Están los combates contra los protagonistas del 3 y el 4, está... 4 personas nuevas o algo así, también super mega chetas. Una de ellas es la persona final del Persona 4, que dices, pero ¿a dónde vais, locos? Y cosas así. Y por lo visto, supuestamente es la persona más cheta de todo el puñetero juego. Pero completamente. Y lo que pasa es que hay otros trajes que a lo mejor me podría interesar, que hay trajes del Persona Q2, que esos me interesan menos, pero hay trajes del Neo Federman, entonces... me tienta. El problema... La pregunta es, si alguien lo sabe, si me compro los trajes de Neo Federman, ¿compro el traje también de Kasumi o eso no? ¿O el traje de Kasumi tengo que comprar aposta todos los trajes de Kasumi? Porque no pienso. Entonces, si no, no me compro ningún traje. Si no, a lo mejor los trajes de Neo Federman son tentadores, pero bueno. O sea, compras todos los trajes, pero no el de Kasumi. ¿De qué hostias van, tío? Qué estafa más grande. Pues paso de comprar trajes que le den. ¡Nos vemos! Voy a guardar, que no he guardado. Tengo 3.200.000. Matar a Dios ha resultado lucrativo. Lo voy a dejar aquí. Y ya vamos a descubrir el misterio del palacio este y tener que manejar un equipo solamente de 3 con el de los pelos y la del lazo. O sea que con el hippie y la otra. Próximo día, que será el martes, si esta vez no fallo con los días. Nos vemos. Y el próximo día más, el martes más. Se acabó y empieza el Royal, aunque... mal rollo, pero bueno, ya veremos cómo puedes mejorar la parte del final. ¿Cómo puedes mejorar pegarle una pistoletazo a Dios? Por cierto, ¿qué hemos hecho con Satanael? Hemos invocado técnicamente a Satanael, ¿no me lo puedo quedar? Y coger la pistola, ¿por qué no derribamos el edificio gigante directamente con Satanael? Ya que supuestamente lo hemos invocado y lo tenemos. ¿Verdad? ¿No? O sea... yo qué sé. Podríamos hacer así, directamente invocar a Satanael y pegarle un pistoletazo al edificio y ya está, problema resuelto. Buen trabajo, ¿no? Lo que sea. Pero bueno, se acabó. Hasta el próximo día. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Después de 200 horas empieza el Royal, sí, cojonudo. Adiós.